Hello, Carlos. Good evening. Hi, teacher. Good evening. How are you today? Good, thanks. And you? I'm doing great, thank you. It's not raining over there? ¿No está lloviendo? No, gracias a Dios, no. Great, so it's hot today, ¿eh? Entonces está caliente. All right. Hello, Yahaira, how are you today? Hi, fine. Okay, you're fine. La This N, no la day have escuché. a busy, busy. A busy day, huh? Run, run. Run, run, Every run, day. run. Run all over the place. Run, run every day. Okay, very good. Well, you have a busy life, huh? Tienes una vida bien agitada. Okay, Teófilo, how are Hoy you today? sí. Very good, teacher. Very good, excellent. Yes, excellent. It looks like you're fine. Excellent. Good job. And Sara Almeida, how are you today? Good evening, teacher. Good evening. My day was heavy. It was heavy, huh? And what time did you have your break? No entendí. What time? Yes, what time did you have your break? What time? Otra vez. Se lo voy a escribir aquí. What time? What time you had your break? ¿A qué horas tuviste el receso? No hubo receso. No break. Oh my goodness. Okay, No that sé. was it wasn't good. Eso no estuvo bien. My goodness. All right. No wonder you're tired, huh? And what time do you eat? What time do you have dinner? Sí, la entendí, teacher, pero no sé cómo Okay, contesta en contestar. español. Acabo de cenar ahorita, ahorita. Okay, just Solo mi café quedó allí. I just have dinner. Ah, okay. I just have dinner. I just have dinner. Yes. Very good, excelente. All right. Okay, try to drink your coffee. Eugenia, how are you? Look at you. I like your dress. Me gusta su vestido. Good evening. Oh, gracias. No me voy a decir a la orden porque no me lo voy a poner. No hay trampa. Nomás no estaba diciendo que está bonito. Si me dice a la orden, entonces me va a poner en problema. Gracias. Okay, and what time do you have your dinner? ¿A qué horas come? Estoy igual a Sara, después del café tengo aquí. Oh my goodness, a Acabo de hot terminar cup. el último bocado. So, what time do you usually have your dinner? At the 6, 7, 7:30? Eight. 8 o'clock. Okay, class time. Okay, all right, 8 o'clock. Well, thank you. And Adonai Mendoza, how are you today? Good evening, teacher. Good evening. I'm fine. All right. And what time do you have dinner? At 7 o'clock. 7 o'clock. So you already ate. Yes. Okay. So you already ate. Yes, already ate. Yes. All right. Very good. Damaris, how are you today? Good evening, teacher. Good evening. And what time do you go to bed? What time do you go to bed? No lo entiendo. Okay. What time do you go to bed? What time do you go to bed? ¿Qué tiempo?
Sí, teacher, lo siento. ¿Mm? No comprendí que me dijo, disculpe. Aquí lo escribí. What time do you go to bed? Acá está. What time do you go to bed? Do you go to bed? Yes. Around. Around, yes. Good evening. Good evening, sir. Around. Around es como las. Damaris. ¿Qué tiempo tuviste que lo último no entiendo? Eso, si lo traducimos, no va a tener sentido. No va a tener sentido. Eso le estoy preguntando que a qué hora se va a la cama, qué hora se va a dormir. Después de clase. 10:30. Around 10:30. Around 10:30 p.m. All right. Around 10:30 p.m. Yes. And what time do you have dinner? ¿Y a qué horas cena? Do you have dinner is cena. Around 6 p.m. 6 p.m. And what time do you have lunch? ¿A qué hora es el lunch? What time do you have lunch? Yes. What time do you have lunch? Have lunch. No sé. I don't know. No sé. I don't know. I don't know. ¿No sabe a qué hora se almuerza? 12, bueno, sí no tengo un horario específico. ¿A qué hora usualmente? What time do you usually have lunch? Entonces lo vamos a cambiar. What time do you usually what time do you usually have lunch? Yes, what time do you usually have lunch? Sería la tú twelve. Okay, at noon. At noon, mediodía, 12 en punto. 12:30. Okay, at 12:20. At 12:30. Yeah. 12:30 p.m. And what time do you usually have breakfast? La cena. Breakfast. Breakfast. Dice, ahí sí estoy perdido. No está perdida. No. Sí está. Si ya le pregunté del almuerzo, ya le pregunté en la cena, ¿qué es breakfast? Desayuno. Es por lógica, ¿sí? Entonces no está perdida. Yeah. No me quiere contestar. Y la razón por la cual le sigo preguntando es porque para que usted pueda agarrar el como para okay. Que me entienda, ¿verdad? Si me hubiera contestado primero, ya no estuviéramos hablando. Ya estuvo. At 8 a.m. Okay, so you usually have breakfast at 8 a.m. Sí. Okay, and what time do you wake up? What time do you wake up? Eso sí. Despertó 5 a.m. quiero ver. At 5 a.m. Okay. ¿Cómo a las, verdad? ¿Cómo a las? Around 5 a.m. Yes. ¿Cómo a las?
Como a las 5 de la mañana. Más o menos. Ok, very good, excellent, good job, thank you, Damaris. Martha, hello, how are you? Hello, good evening. Good evening, and Martha, do you watch TV? Yes. Okay, and what time do you watch TV? Sí, no tengo una hora exacta, ese teacher. No sé cómo decirlo. Okay, what time could be? ¿Cómo sería, disculpa? What time do you usually watch TV? What time? Do you usually watch TV? What time do you usually TV? Watch TV, yes. Hello? Lo tengo que repetir otra vez. No, yo le estoy preguntando, estoy esperando su respuesta. O sea, siempre sería la misma de que a no, qué horas... No. Vea, aquí este what time do you, eso es a qué horas tú, yes. Le puse esto solamente porque Damaris estaba para que más o menos me dijera a qué horas, para que no diga a veces, no sé a qué horas. Entonces, usually, a qué horas, usualmente tú agarras eso. Entonces, no importa la hora, solo dice la hora. Entonces, what time do you, estoy preguntando a qué horas tú, usualmente, y algo de aquí es lo que quiera preguntar. Yes. Por ejemplo, usted dice que usted ve televisión, what time do you usually watch TV? I do you usually, no sé cómo decir por la noche. Es que está tratando de ¿cómo se llama? Traducir. Y así se va a equivocar porque el español no es el mismo que el inglés. Solo tienen que contestarme a qué horas, todo. Vea, esa es la respuesta, a qué horas solamente. ¿A qué horas haces esto? A las 12, a las 5, a las 4, es todo. At 7 p.m. Okay, and what time do you brush your teeth? Around what time do you brush your teeth at night? No sé. Okay, se lo voy a escribir. Okay. Around what time do you usually brush your teeth at night? Yeah. Around what time do you usually brush your teeth at night? 10 p.m. 3 p.m. 3? Yes. Las 3 no es en la noche. No, 10. Oh, 10. 10. Around 10 p.m. Okay. Quiere decir que cuando yo escribo sí entiende, pero cuando yo hablo no entiende. Sí, cuando escribe, sí, sí le entendí. Okay, sí lo pude leer. Okay. All right. Very good. Excellent. Thank you very much, Martha. And David, how are you today, sir? Hello. Hello, good evening, sir. How are you today? Very good. Very good. I like that. Okay. And tell me, how was work? Dígame, ¿cómo estuvo el trabajo?
Sería como, no sé, como movie, un poco movido o... Ok, aprendimos que busy era lo que decíamos, busy es cuando está, hay bastante trabajo, y slow es cuando no hay casi nada que hacer, ¿verdad? Slow, así como cuando vamos a no qué sé yo, alguna compañía y los empleados están así. Eso sería slow, ¿verdad? Pero cuando, espere mi momento, ya lo entiendo, eso sería busy. Busy, como mucho trabajo. Busy es cuando está ocupado, pues, o sea, bien atareado, eso sería busy. Y es que como es semana de cierre, ¿ah? Ya acaba de pasar unas cosas. Entonces, así sería como busy. Busy es un tiempo cuando las cosas, no hay tiempo ni para comer, ese es un busy time. Y slow es cuando sí, tenemos tiempo para comer, para hablar, para hacer gossip. So it was busy, right? Yes. Okay, and so if it was busy, what time did you have your lunch? PM. I'm sorry? What time? 12 mediodía. Okay, that would be what time in English? Tail be. Quiero ver. ¿Cómo se pronuncia la E cuando haces una antes de. Sería. Will be PM. Will be PM, si lo entendí, pero el otro. La 12 del mediodía. Ok, entonces quiere decir que cuando va una E mayúscula al final de la palabra, ¿qué es lo que se hace? Se pronuncia la E como I. Sí, pero ¿qué pasa con la vocal esa? Se anula y se vuelve la E, I. Entonces, usted me está diciendo 12, ¿verdad? Me la está pronunciando. Ajá, correcto. ¿Por qué? No, por eso, es que no me recordaba que llevaba la B, la E, entonces... Ajá, este sí. bien confuso sí. Esta palabra, sí, y se dice así, esto. 12. Esa sería la pronunciación de las 12, entonces... podría decir 12 p.m. o so you have your lunch at 12 p.m. 12 p.m. At 12 p.m. 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 Very good. Excelente. Thank you. Thank you very much. Solo p.m. Ese sería entonces 12. At 12 p.m. Yes. 12. Como la pregunta es, ¿a qué horas tienes tu almuerzo? El almuerzo. A las 12. Y es que me confunde esa decir 12, así 12. Ya no te va a confundir, ya aprendiste. Very good. Eso se trata cada día, ir aprendiendo un poquito. Sí. You're doing a great job. All right. Entonces, esto es lo que vamos a aprender hoy. El what time, esa frase es a qué tiempo, ¿verdad? ¿A qué tiempo? ¿A qué hora? Sí, ¿a qué hora? Eso diría a qué hora. Y ya lo que hemos aprendido anteriormente es el auxiliar, el verbo, el subject y el verb. Yes, what time do you? Yeah. Unimos estas dos. Esas dos frases y ya tenemos una frase más compleja. What time do you? ¿A qué horas? What time do you? ¿A qué horas? ¿Tú? Yes. Y ya de ahí, por ejemplo,
what time do you play soccer? Yeah, play soccer. Yeah. Solo le agrego el complement. Yeah. Y what time do you start work? What time do you start work? Yeah. Solo le agrego el complement aquí con el verbo, ¿verdad? What time? Pero what time do you es la base a la pregunta. Entonces, what time do you, a qué horas tú, diría eso, ¿verdad? A qué horas tú. What time do you? Como lo que le pregunté a su compañero, what time do you brush your teeth? What time do you brush your teeth? ¿A qué horas te lavas los dientes? Yeah. Y ahí hacemos más específico, in the morning o in the afternoon o at night, in the evening. Yeah. Ya de ahí depende qué es lo que usted quiera preguntar. Por ejemplo, a qué horas tomas café en el trabajo? ¿Cómo lo diría, Edwin? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos claro. Ok. What? Marta. Uh-huh. Marta, ¿le ayuda? ¿A Edwin? At 6 a.m. Osvaldo, dígame. Pero le pregunto, what time do you drink coffee in your job? Yes, what time have coffee? Yes. What time do you have coffee at work? Yes, what time do you have coffee at work? Oh, si le quiero poner más, coffee break. Yeah. ¿Qué es lo que le decimos? What time do you have coffee break at work? ¿A qué horas tienes el tiempo del café, verdad? En el trabajo, diríamos. What time do you have coffee break at work? ¿A qué horas tú te tomas la taza de café en el trabajo? Lo interpretaríamos de esa forma. Yeah. Ok. Entonces, vamos a ver, what time, si queremos, ¿a qué hora sales para el trabajo, Adonai? ¿Cómo dijeras? What time do you go at work? Okay, do you leave work? For work. Yeah. What time do you leave for work? Leave es salir, ¿verdad? Leave es salir. What time do you leave for work? Yes. Entonces, ¿a qué hora sales para el trabajo? Ahora, si yo quiero decir... Teacher. Señor. Una pregunta. Sí, dígame. ¿El leave es salir o es como andar o ir? Salir. Salir. Salir, yes. Ok. Leave es salir. Leave. Por ejemplo... si yo le llamara y usted en ese momento va saliendo de su casa, me dice, oh, lo siento, teacher, ahorita voy saliendo de la casa. ¿Cómo dijera eso? I'm sorry, teacher. I'm sorry. At this moment, I'm just leaving home. Yes. Voy saliendo de la casa. ¿Sí? Ah, es que yo había visto esa palabra, pero como decir, como que... Voy de camino o algo así, pero no sabía que era como salir. Sí, ese es salir, yes. Ah, ok. Uh-huh. Ok, entonces, what time do you leave for work? ¿A qué hora sales para el trabajo? Yeah. Si queremos decir, Josué Orlando, ¿a qué horas llegas a la casa? ¿Qué horas llegas a la casa? Uh-huh. What time do you... stay to home. Okay, what time do you get home? What time do you get home? Yeah. What time do you get home? ¿A qué horas llegas a la casa? Okay. O, ¿a qué horas arrive home?
puede decir de esa manera también. What time do you arrive? Entonces, arrive es llegar, leave es salir. Pero usualmente lo que usamos es el verbo get, llegar. What time do you get home? What time do you arrive home? Yeah. Picture in come. Hmm? Come. Verbal what come. Time do you come? Yeah. Come. What time do you come home? En ese caso sería what time are you coming home? Pero de que alguien estuviera llamando de la casa, preguntándole a qué horas usted va a llegar a la casa. What time are you coming home? Yeah. Que alguien le llamara. Y usted dice, I am coming home around 7 p.m. Yes. Llegaré a la casa como a las 7 de la noche. Yeah. I'm coming home. Coming home. Yes. Ok, entonces tenemos la frase es esta, ¿verdad? La que tenemos que aprender. What time do you? What time do you? ¿A qué horas tú? Ok. Por ejemplo, Sandra, usted va a tener un meeting y usted quiere preguntar a qué horas van a tener el... Ah, está ocupada Sandra, ok. ¿A qué horas? Vamos a ver quién me puede ir aquí, alguien que no haya practicado. Oh, Carlos. Carlos, ¿a qué horas van a tener el... ¿A qué horas van a tener la reunión? Sería at 9. No, la pregunta. What time do you... What time do you... Do... What time do you have... Have the meeting. What time do you have the meeting? Okay. ¿A qué horas tienen la reunión? Yeah. Okay. Si le decimos a Eugenia, le queremos decir a qué horas le da de comer al perrito. ¿Cómo le preguntaríamos a Sara Almeida? Tiene el micrófono apagado. Es que todavía no sé cómo. Ah, yo lo vi que estaba hablando. Sería what time. ¿Me puede repetir cómo quiere que le diga? Quiero que me diga que a qué horas le da de comer al perrito o la perrita ese, bueno. Ok, sería what time to you. Do you do what time do you do eat? No, what time? No sé, teacher. Okay, entonces lo primero que vamos a trabajar es en la pronunciación. Esta se pronuncia time y esta se pronuncia you. Yeah. You. Sí. You. Yeah. Si usted dice you, entonces está diciendo así, you. You. Es que es otra palabra. Entonces, la vamos a pronunciar you. You. Y esta time. What time do you, repítalo, what time do you? What time do you? Yes, y en esta la vamos a decir así. What time? Yes. Okay. Entonces va a decir what time do you? No pensen. Okay, vamos a ver. What time do you? What time? No, what? What? Acuérdese, escríbalo ahí en sus apuntes, que esta se pronuncia así. What. What. Se la escucho así. What. Sí.
y no es así, what, es what. What time do you? What time do you? Diga, repita conmigo. What time do you? Muy bien, perfecto. What time do you? What time do you? Uh-huh. Ahora sí, Ale, vamos a quitar esto, lo vamos a poner correcto, porque en caso de que alguien lo vea, diga, wow, ¿qué le está enseñando el teacher? ¿Cómo escribir? Ok, what time do you? Repitamos, por favor. What time do you? Ya no what time, ¿verdad? What time, ¿no? What time do you? Yes, perfecto. What time do you? Ahora, alimentar al perrito se dice feed. Feed, ese es alimentar. Feed, yes. Dígame toda la oración, por favor. Alguien ahí dijo. What time do you feed the dog? Yes, pero como es the dog, le estamos diciendo tu perro. Your dog, yes. Yes, what time do you feed your dog? What time do you feed your dog? Yes. Entonces, esa es feed, es el verbo, y luego el complement va your dog, okay? Vamos a ver otra pregunta. Vamos a ver quién ha participado. Damaris no ha participado. Vamos a ver, ¿a qué horas usualmente vas al parque? ¿Por qué? No, eso me lo vas a decir en inglés. Ok. Tradúcalo. ¿A qué horas? Ajá, usualmente vas al parque. What time is usual? No, vea, no. aquí está todo. Ya le hicimos la mitad de la oración, ya está hecha. ¿Sí? Ok. What time do you, la palabra va. Usualmente vas al parque. Usually. Esa palabra sí. Va sería la go o as. Go. Park. What time do you usually go park? Usually. Okay. What time do you usually go park? Ajá, pero ahí le falta, ¿verdad? No sé bien esa oración, pero estamos un 90% bien. ¿Perdón? To the park. Ok, entonces, y esta dice go. Y esta es time. Yes, entonces sería what time do you usually go to the park? What time do you usually go to the park? Okay, vamos a ver, what time do you usually go to the park? Okay, what time do you usually go to the park? What time do you usually go to the park? Go. To
the park. Okay, ahora léamela. What time do you usually go to the park? What time do you usually go to the park? To the park, yes. Very good. Excelente. All right. Vamos a ver. Vamos a hacer otra pregunta. ¿A qué horas haces? ¿A qué horas le llamas a los clientes, Christopher? Good evening. Good evening, Christopher. What time do you call the customer? The customer. Sí, yes. The customer. Very good. What time do you call the customers? Yes, very good. Excelente. No te costó mucho, está fácil para ti. Te hubiera hecho más difícil. ¿Eh? What time do you call the customers? Very good. Excelente. What time? Vamos a ver. Sandra, ¿ya está lista? Yeah. Okay. ¿A qué horas? Yes. ¿A qué hora? ¿A qué hora revisas el correo? What time do you check in the correo? The correo, un momentito, por favor. The correo es the Gmail. Bonito, un poquito. No, es que es bilingüe, está bien. What time do you the correo? Ya está bien, bilingüe. Pero vamos a hacerlo todo en inglés. What time do you? Do you? Ya se me olvidó. What time do you? Ajá, el verbo que vamos a usar es este. Check. Yes, check, como el check. Check, you and me. Dígamelo toda completa. What time? Do you check the diga email? Check, como cheque. Diga cheque. Check. Cheque. Check. No, cheque. 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 En español, dice, deme el cheque. Cheque. Así dice. Check. Check. No, en español, ¿cómo diría? Cheque. 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 Con la che de hacha, ¿verdad? Entonces en inglés también es check. Check, no más con K. No, con la de hacha, check. Check. Yes, porque me la está diciendo con esta, check. Check. Sí, ese es check, con SH. La otra es con CH, que sería check, como hacha, check. Entonces, what time do you... Check quién? Check in Gmail. The mail, ¿verdad? What time do you check the mail? Yes. ¿A qué hora revisas el correo? ¿Sí? What time do you check the mail? Okay, ese sería en caso de check. Vamos a otra porque todavía necesitamos reforzarlo. Cheque. Ok, Sandra, ¿a qué horas hace el reporte? What time do you make a report? The report. Yes, very good. Excellent. What time do you make the report? Yes, very good. Excellent. Ya estuvo. Excelente. Buen trabajo. Sí, la prueba. Sí, ya estuvo. Yes, very good. Excelente. What time do you make the report? Yes. ¿A qué horas, Sara, a qué horas revisas? ¿A qué hora revisas? ¿Qué puede revisar? ¿A qué hora revisas? Bien. La agenda. ¿A qué hora revisas la agenda?
I check no, my... No, okay. La pregunta, la pregunta. Ah, que haga la pregunta. Sí. Uh-huh. What time... What time do you check your... No sé cómo es agenda. Agenda, agenda. Agenda, sí. Ah, uh-huh. Okay. Entonces sería, agenda, diría agenda. Se dice, se escribe igual agenda, pero se dice agenda. Agenda, okay. What time do you check your agenda? Yeah, your, sorry, your agenda. What time do you check your agenda? Okay. Entonces creo que ya tuvimos suficiente de what time, ¿verdad? What time quiere decir a qué horas, a qué tiempo, sí. Pero es la frase que se usa para preguntar acerca del tiempo. En caso de que usted quiera preguntar a cualquier cosa relacionada con tiempo. No, mejor. Usted hace esa estructura. What time do you? What time do you? En el caso de la tercera persona, Carlos, pregúnteme a qué horas David tiene el receso del café. What time do you... No, David, me está preguntando de David. What time? David. Okay, David. Uh-huh. Have break. The coffee. Okay. Vamos a ver. Aquí vamos a trabajar en la conjugación de los verbos. ¿Se acuerdan que ya les dije que había tres tipos de verbos? Tres formas del verbo. El verbo conjugated. Verbo infinitive y el base form. ¿Sí? Porque lo que está pasando ahorita es que no podemos formar las oraciones porque no tenemos bien claro qué es un verbo conjugado, qué es un verbo infinitivo y qué es un verbo en su forma base. Entonces, un verbo conjugado, dijimos que era, por ejemplo, si yo pongo I go, este es un verbo conjugado porque va juntamente con el pronombre. Siempre que lo pone con el pronombre, es un verbo conjugado. El verbo infinitivo del go sería to go, ¿bien? Y el verbo en su forma base de esto sería go, así simplemente. Ahora, como es un verbo conjugado, quiere decir que lo tengo que poner con todos sus pronombres. Sí. We, you y they. Ok. Entonces tenemos todos estos pronombres, ¿verdad, Carlos? Tenemos I, you, he, she, it, we, you, and they. Yeah. Entonces, si voy a conjugar el verbo to go, tengo que conjugarlo dependiendo del pronombre. Ahora, yo digo I go sería voy, ¿verdad? Voy. Si digo vas, sería you go. Yeah. En el caso del he, esto es tercera persona. Aquí tengo que cambiar el verbo en las terceras personas. Aquí ya es goes. No puedo decir he go. ¿Por qué? Porque estaría mal conjugado. En el caso de she, tercera persona, también va goes. En el caso de it, tercera persona, también va goes. En el caso de we, ahí no, porque es primera persona plural, entonces regresa otra vez al go. En el you, regresa otra vez al go, y el they, regresa al go. ¿Ok? Ahí estamos bien.
Yes, okay. Ahora, vamos a irnos aquí a la oración aquí, Carlos. En esta oración, tenemos David. ¿David qué sería? ¿Sería primera, segunda o tercera persona? Singular. Sería segunda. Tercera. Third person. Third person. Entonces, si borramos esto de aquí, ¿está bien escrita esta oración? No. No. Sería David Hassel. Yeah, pero quiero que ver si Carlos me entendió aquí. Vamos a ver, vamos a poner el verbo el have, el verbo tener, lo vamos a conjugar, ok, juntos, lo vamos a conjugar para que me entiendas lo que estoy tratando de ayudarte, Carlos. Entonces, I have, en la segunda persona sería you have, ¿ya? En la tercera persona, como es irregular, ya lo escribiríamos así. He has. En el she, diría she has. Y en el it, sería it has. ¿Y el huechito, Felicia? Esas serían las terceras personas, singular. Ahora, en el plural, primera persona, iría el have. Regresa otra vez lo mismo a su forma original, have. En esta, have también. En el go tendría have también, ya. Yeah. Entonces, Carlos, vemos aquí que tenemos la tercera persona, tenemos has. He has, she has, and it has. Ahora vámonos aquí arriba donde David. David, el had o has. O has. Has, yes, okay. Very good, has. Entonces aquí diríamos David has. Break the coffee. Yeah, David has, como ese es contable, tenemos que poner el artículo. ¿Cuál artículo? Two. Ese no es artículo, el artículo. El artículo que indica uno, unos, una. Uno. Okay. Ahora, vamos a hacer un paréntesis para poder explicarte esto aquí. Entonces, ya vimos que las terceras personas, si el verbo es irregular, tengo que escribirlo de diferente forma, ¿ya? Ahora vamos a ver con los adjetivos, adjectives. Los adjetivos, estos, ¿qué son adjetivos? Los adjetivos son las palabras que me ayudan a mí a modificar o describir un nombre, ¿sí? En el caso de que tengamos aquí, tengamos, por ejemplo, house. Sí, house. Que tengamos woman. Yeah. Que tengamos dog. Que tengamos car. Eso, todo eso son nombres. Yes? Son nombres. Y voy a usar yo adjetivos para modificar esos nombres. Entonces, por ejemplo, yo digo house big. Big es grande, ¿verdad? Si yo te digo que me traducieras esto al español, ¿cómo me tradujeras esto al español? Casa grande. Casa grande. Y se ve correcto, ¿verdad? Se ve correctamente escrito, ¿sí? Pero en inglés está incorrectamente escrito. Gramaticalmente. ¿Ah? Big house. Yes, gramaticalmente no está bien escrito porque en inglés el adjetivo va antes de lo que está modificando, al menos que lleve un verbo. Yes. Sí. Verbo to be. En este caso, como no tiene verbo, entonces tiene que ir antes de lo que está modificando. Big house. En el caso de woman, si yo quiero decir que la mujer es inteligente, ¿cómo diría? Intelligent. Woman. Yes, intelligent. Intelligent woman, ¿sí? No digo woman intelligent, sino que digo intelligent woman. En el caso de el dog, yeah, yo quiero decir que el dog es bonito, ¿sí? Bonito se dice cute, yeah. En el caso del dog, diría dog cute o cute dog.
Cute dog. Cute, yeah. ¿Me estás siguiendo, Carlos? Sí, sí. Ok, cute dog, yes. Ahora, si el carro, yo quiero decir el color del carro, digo car red o red car. Red car. Red car. Red car, yes. Entonces, si te fijas, todos los adjetivos aquí van antes de lo que están modificando, ¿sí? Nunca lo pongo después. Bueno, al menos en inglés, ¿verdad? En español, sí. Sí. En español lo ponemos donde quiera y lo entendemos. ¿Sí? Pero en inglés no, sí. Tiene que ir ahí. Ya. Entonces, vamos a ver aquí la oración que me hiciste, Carlos. Ahora, el café, ¿sí? Es un adjetivo. Es un adjetivo. El break es el noun, ¿sí? ¿Por qué es break noun? Porque tenemos diferentes tipos de break, ¿sí? Pero para diferenciarlo, para describir qué tipo de break es, necesito un adjetivo. En este caso, el adjetivo es café, ¿sí? Podemos poner otro adjetivo que podemos usar es lunch, ¿ya? Yeah. Lunch, ¿ya? Yeah. Ese sería otro adjetivo que podríamos usar con el break, yes. Entonces, si este es un adjetivo y este es el noun, ¿dónde tiene que ir este adjetivo, Carlos? Se tendría que ir al final. Este es un adjetivo y este es el noun que está modificando. Ok. Entonces, ajá, ¿dónde tiene que ir este? Ahí lo he puesto al final. Sí. Fíjate aquí. Antes de break. Antes de break, sí. Entonces, porque este está modificando al break. Está modificando qué tipo de break es. Entonces lo ponemos antes de lo que está modificando. Y ahí decía, David has a coffee break. Yes. Coffee break. Entonces el coffee es el adjetivo. El break es el noun. Tengo que ponerlo antes de lo que está modificando. Entonces aquí, David has a coffee break. Esta está perfectamente estructurada. Gramaticalmente bien escrita. No hay ningún problema. Ahora, vamos a ver, en este caso, ¿qué es un verbo base? Cuando nosotros escribimos una pregunta, como lo que estamos haciendo ahorita, que dijimos, what time, esto es lo que teníamos, ¿verdad? Teníamos aquí, what time, ¿sí? David has a coffee break. ¿Qué es lo que le falta aquí a esta oración para que sea una pregunta? No. El signo. El auxiliar. El auxiliar, sí. Yeah. El auxiliar. ¿A dónde va el auxiliar? What time? Does. Does, sí. ¿Por qué va ahí? Yeah. Porque si le quitamos esto aquí, ya. Yeah. Si le quitamos esto aquí, vea, aquí ya es pregunta, vea. Does David has a coffee break? Y le ponemos esto, ¿ve? Por eso es que el does se pone ahí, porque el does, dijimos, lo aprendimos nosotros cuando estábamos viendo las estructuras de la oración, que cuando es una pregunta, el auxiliar va antes, al principio de la oración, para hacer la pregunta. Entonces, does David has a break? Sí. Entonces, hoy solo me falta preguntar a qué horas, ¿verdad? Le ponemos aquí, ¿a qué horas? Ahora, estructuralmente estamos bien, pero falta una cosa ahí. Decimos que cuando usamos el auxiliary verb en una oración, ¿qué es lo que hace este auxiliar a la oración? ¿A quién está auxiliando él? Al verbo. Al verbo. Entonces, el verbo lo ponemos ¿en qué forma? Forma base. ¿Cuál es la forma base de este? Have. Entonces lo ponemos aquí. Yes. Y hoy sí ya estamos completos. What time does David have a coffee break? O le podemos poner aquí his, para hacerlo más personal. What time does David have his coffee break? Y ahí estamos perfectos. ¿Ya?
sin tener que andar traduciendo, ¿cómo lo escribo esto en español? Sino es de dónde pongo estas partes de la oración. ¿Cómo yo puedo fabricar esta oración para poder transmitir y decir lo que yo quiero decir? En este caso, estás diciendo que a qué horas David tiene su receso de café, o a qué hora se toma el café. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok, entonces vamos a hacer otra pregunta. ¿A qué horas, Carlos, siempre, ¿verdad? Para que terminemos esto. ¿A qué horas, Sara, cena? Esa es la pregunta que vas a hacer. ¿A qué hora Sara cena? What time? Yes, what time? Ajá. What time? Sarah. What time, Sarah? Okay, what time, Sarah? What time do you, Sarah? What time do you, Sarah? Do you, Sarah? Okay. Estás trabajando en otra cosa, Carlos. No, para nada. Oh, ok. Entonces solo sigue la estructura. Esta estructura que está aquí, eso es todo lo que tienes que hacer. Seguir esa estructura. En este caso aquí ya comenzamos mal, ¿ves? It does. Sí, ya comenzamos mal aquí. Yes. What time? Yes. Does. Does sería aquí, ¿verdad? Does. Ajá. Does, Sarah. Yes. What time does, Sarah? Yes. Have dinner. Yes, have dinner. Yes. Yes, y el question mark, ¿verdad? What time does Sarah have dinner? Lo ponemos have, ¿por qué? Porque si no estuviera el does, entonces tendría que ir aquí has, ¿verdad? Pero como el auxiliar está auxiliando al verbo, lo ponemos en su forma base. What time does Sarah have dinner? Yes. Yes. Ese sería. Ahora, dígame, Sara. Teacher, disculpe que lo interrumpa. ¿Y sería correcto poner el have como has? Y, o sea, si lo escribimos así, sería como correcto. No. En el auxiliar, das. En el auxiliar, sí. O sea, sí. Serían como dos formas de escribir. Pero no sería una pregunta. Ah, en la donde usamos el verbo en tercera persona. Sí, ajá. Pero no sería una, o sea, si yo hago esto así. Vamos a hacer esto así. Por ejemplo, si yo hago esto así. Esto no es correcto. Ahora, no, si le quito esto, uh-huh. Ya no es una pregunta. Ya no es una pregunta, sino es un statement. Sarah has dinner. Sarah cena. Es todo lo que digo. Okay. Sarah has dinner. Sarah cena. Entonces ya no es, ya salió de la estructura. Entonces, gracias. Es que prácticamente, digamos, el does, siempre para hacer una pregunta, siempre tiene que ir. Siempre tiene que ir ahí, el auxiliar, siempre. Siempre tiene que ir. Entonces, ok, vamos a ver, Carlos, otra, porque no, todavía no siento yo que está fuerte. Sí. No, todavía no. Entonces, confuso, la verdad, bien confuso. No está confuso, nada más que tienes como pensamientos encontrados. Puedo ver que cuando empiezas a traducir, entonces ahí es donde se te encuentran los pensamientos, porque aquí tenemos todo, ve. Sí, un poa, Christopher, un poa.
Y aquí, ve, tenemos la estructura. No hay donde perderse. Si tú sigues esta estructura, después tu mente va a empezar a estructurar de esa forma. Yeah. Entonces, dígame, Christopher, ya regreso contigo, Carlos. Una pregunta. ¿Por qué no se puede usar what time, Sarah, to have dinner? No. Porque con forma base, no, como quiere ver, está conjugado, forma base, y el otro que era que se estaba con to. What, Sarah? Ah, en infinitivo. What, Sarah? Come no, what time? What time Sarah have dinner? To have dinner. Okay. Aquí, ¿qué diría? What time Sarah to have dinner? ¿Qué hora Sarah tener almuerzo, tener cena? Okay. Sí, ese sería ¿qué hora Sarah tener cena? Sí, pero le faltaría aquí el auxiliar para hacerlo una pregunta. Sí, eso sería incompleto. Sí. Y el verbo tendría que ir en su forma base, poner el auxiliar. Pues sería what time does. O sea, does. Siempre tendría que ir does. No siempre, siempre. Eso no, te, no se puede quitar ahí porque es el auxiliar, es parte de. Okay. What time, ¿qué sería entonces? Porque. Este what time es. What time, eso es a qué horas. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Solo quiere decir a qué hora, sí. Ok. Sara, y este sería have dinner. Dígame, Adonai. Y el signo. Sí, el signo, correcto. Ya cuando ya le ponemos así, ya tiene que llevar el signo. Shorts, una forma de cambiarlo un poco, tal vez sí podría ser what time does Sara eat her dinner. It's, yes, it's Sara, it's. Uh-huh. It's. Sí, ya. Tiene la misma estructura, nada más le cambiamos el posesivo, ¿verdad? Porque le cambiamos el verbo. Y ahí dice come cena, come su cena. Yes. El otro día cena, ella cena. ¿A qué horas Sara sí. cena? Uh-huh. Have her dinner. Okay, entonces vamos a ver y Carlos. Dígame, ¿a qué horas se va Sara a dormir? What time does Sara sleep? Sleep, quiero dormir, ¿verdad? Sara, ajá, Sara. Sara. Ah, sleep. No, hablando no. No, tú sleep. To sleep, okay. What time does Sara to sleep? ¿A qué hora Sara dormir? Go. Perdón. Go. Go. Yes, ese es el verbo. Go. Yeah. Go. What time does Sara go to sleep? Sleep? Yes. ¿A qué hora Sara se va a dormir? Go to sleep. Se va. Go to sleep es Sara go es se va. To sleep. Go to sleep. What time does uh-huh. go to sleep? Okay, Carlos, ¿a qué horas Sara hace ejercicio? That Sara. ¿Cómo? That Sara. No, what time no. Does, what time does Sara has exercise. Hacer, ¿cómo se dice hacer? How. Ese es tener. Do, yeah. Do. Exercise. Exercise. No. What time does Sara do exercise? Yeah. Okay,
Ahí estamos, ¿verdad? Yo creo que ya más o menos, Carlos. Sí, solo las palabras. ¿Sí? A veces uno no sabe cómo se dice. Los verbos. ¿Sí? Lo importante ahorita es la estructura. Y ya los verbos los vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Okay? Pero ya, yeah, buen trabajo. Sí, yo sé que está un poquito confuso al principio, pero créeme, Carlos, ya cuando agarres el hang of it, cuando agarres ya cómo en realidad va estructurado, ya no, nadie te va a detener, ya. Solo, hey, what time is, what time? Déjame decir que eso es lo que me costó hacer en bachillerato también. Uh-huh. What time, yes. Ok, Reggie, vamos a pasar lista. I'm sorry, yes. Pero ya lo vamos a ver cómo le damos más soporte, ok. Vamos a pasar lista y nos tomamos el break. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Christopher Manuel. Here. Thank you. Damaris Lizette. Present. Thank you. David Alfredo. I'm here. Thank you. Edwin Samuel. I'm here. Thank you. Evelyn Yahaira. I'm here. Thank you. Freddy Enrique. Freddy no lo vi. Helen Saraí. Present. Thank you. José Adonai. I'm here. Thank you. José Francisco. No, okay. Jocelyn Tatiana. Present. Thank you. José Orlando. Present. Thank you. Martha Esther. I'm here. Thank you. Miguel Alexander. Nancy Eugenia. Present. Thank you. Osvaldo Vladimir. I'm here. Thank you. Sandra Elizabeth. I'm here, teacher. Thank you. Sara Yamilet. I'm here. Thank you. Teofilo Leonardo. Present. Thank you. And Jacqueline Adriana. And Maricela. Present. Thank you. Ok, regresamos a las 9:16. Enjoy your break. Disfruten su receso. Thank you. You too.
Hello. Hello, teacher. Hello. Hello. Hello, welcome back. Bienvenido. Hello. All right. Hello. Hello. All right, entonces ya más o menos vimos la estructura del what time, y what time es solamente una algo que le adherimos nosotros a la estructura de la pregunta. Por eso es que el auxiliar siempre tiene que ir ahí. Aunque nos hemos acostumbrado nosotros cuando hacemos una pregunta no poner el auxiliar. Por ejemplo, you eat, yeah, en vez de decir do you, yeah, do you o does he. Él trabaja aquí. He work here. Nos hemos acostumbrado a decir he work here. Yeah. Y no le ponemos el auxiliar. Pero tratemos de adherirnos a la estructura para que empecemos a hablar un inglés estándar. Eso se llama standard English. Un inglés estándar. Ok. Entonces vamos a empezar a trabajar en el libro. Pero antes vamos a ver la tarea que tenemos, ¿verdad? Tenemos a unos que me deben la tarea de ayer y la tarea nueva de hoy. Vamos a empezar con Sara, Sara Almeida. Ok, sí, okay. ¿Cuál de las dos? La de ayer. La que se sienta mejor usted. La de ordenar las oraciones. Ok. Yo las hice así, pero no sé si están bien. Why does he have a meeting? La primera. Why does he have a meeting? Okay. Mm-hmm. Sí. La segunda. Where does she process the payments? Where does he process the payments? Uh-huh. Y después la tercera. What does Ingrid do on Wednesday? Okay, what does Ingrid do on Wednesday? Very good. Y luego, when do employees, no recuerdo cómo se pronuncia. Employees, yes. Employee ask you the raw material. Esa sí no entendí. When do employees ask you the raw material? Ask here, no entiendo la palabra. Ask here. No sé cómo se pronuncia. When do employ ask here the raw material? Como cuando adquieren los empleados la materia prima. No, pero ese es español, en inglés, sí. When do employ ask here the raw material? No sé cómo se pronuncia. Lo demás lo entiendo. Lo que no entiendo es ask here. No entiendo eso. Ask here. Acre. Take care. Acre. Acre. Ajá. Acre. No. When does employees or when mm-hmm. do employees? When do employee? Ajá. Employees, ajá, eso sí lo entiendo. Y raw material también lo entiendo, ¿sí? Porque no entiendo. Es que eso es lo que no puede pronunciar, dice ella, teacher. Esa palabrita no la puede ¿Cuál pronunciar. ¿Cuál palabra, Sandra? Es que igual. Escríbala por el chat para que la pueda leer él. ¿Cuál palabra, Sandra? Es. ¿Cómo? Ahí dijeron, esa sí la entendí. Ask her, yes. Ask her, ese. Ahí la dijeron, pero es ask her. Sí. Ask her. Y eso tiene que ver con las ¿se acuerdan? Las vocales. Uh-huh. Yo creo que la tengo aquí a ella que se tenía que aprender las vocales. Ya la voy a buscar. Las vocales tienen que ver, sí, A, E. Y A y A, sí. Entonces, si yo tengo una palabra que dice así, ¿cómo la voy a leer? Here, ¿verdad? Si yo le digo here, entonces sería aquí, here.
Here. Here es, ya le puse otra vocal y ya cambia la regla. Tiene la vocal al final, entonces la vocal suena como el nombre de ella, que sería I, e I se dice here. Pero en este caso aquí no hay ninguna regla, entonces ahí se tendría que escuchar como hair. Hair. Hair, yes. Así, hair. Hair. Entonces eso es lo que parece que no lo entendía yo, que decía here, sería como que here. Ok, uy, ya. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Estoy manchando ahí. Bueno, tranquila, pues, diviértase. Lo importante es divertirse, ¿verdad? Sí. Ok, Sara. Entonces, ¿cómo se escucharía? Pero es que, teacher, no sé, la palabra, se la voy a deletrear, es A-C-Q-U-I-R-E. Oh, acquire. Ajá, que no, ya me perdí, entonces ya no sé. Acquire. Mm-hmm. Acquire. Acquire, adquirir, acquire, ¿sí? Acquire. Y vea, yo bien puedo ir a ver el libro, o sea, lo puedo mostrar, pero quiero que usted se esfuerce, que ok, ¿no? Es como que usted estuviera en un país donde se habla inglés y usted quiere preguntar una dirección, ¿sí? Usted tiene que preguntarlo, tiene que buscar la forma cómo hacerlo. Entonces, aquí, si yo voy y veo el libro, claro, si dice sí, ya. Pero yo quiero que usted se esfuerce, ¿ya? Que se esfuerce y que diga, ok, ¿cómo? Entonces, ¿cómo voy a decir? Y he aprendido esto, ¿cómo lo voy a pronunciar? Entonces, esa sería acquire. Acquire es adquirir. Acquire. Uh-huh. Ahora lea toda la información. When do employ acquire the raw material? Ok, entonces, cuando dice do employ, esto es un solamente. Employee es uno solamente. No puedo usar el do. Porque estaría siendo la tercera persona, si es así. Es das. Das. Entonces sería does. When does. Ay, esa la tenía mala entonces. When does employee. When does the employee. Acquire the raw material. Yes. When does the employee acquire the raw material? Yes. Okay, very good. Excellent. Ahora la otra que me debía. En la otra. Uh-huh. Eran las de la... Sara ya se va a desconectar, ya se va a desconectar. Va Sandra, ¿verdad? No. Sandra va a decir, ups, el internet se me empezó a llover aquí, el internet, miren, se fue la luz. I don't listen to her. Yeah. No, yo le estructuré las otras prácticas, no, sí. La de question. Okay. Sara no trajo la tarea. Ok. Sí. Sí, la hice, pero como escuché que ella iba a decir la de ella, entonces no, es que yo le cedo mi lugar. Ella está tratando de desconcentrarme. Sí. Ah, ok. Sí. Entonces la primera es, no sé si es también, what is that? ¿Qué es eso? Sí. Uh-huh. La segunda. Me agarró copia. Ya vio que le dije. Yo no le escuché esa ayer. What is that? Uh-huh. What is that? When is her birthday? When is her birthday? Yes. Where is her house? Mm-hmm. Where is his house? Which shirt are you going to wear
to the show? Ok, necesitamos poner las dos opciones que tengo y después usar which. ¿Cuáles son las dos opciones que tengo ahí? Es que entonces no la tengo bien porque solo es which shirt are you going to wear to the show. Ok, entonces sería shirt. Ahí se le pone la E a la I, shirt. No, es de show, es de como de espectáculo, no sé. No, pero dijo que, no sé si le entendí mal, pero dijo, which shirt are you going to wear? No, es como camiseta, shirt. No sí, sé si shirt. Entonces shirt. Es t-shirt. T-shirt. Sure. T-shirt. Which shirt are you going to wear? Está mala entonces. No solo tenemos que estructurarla diferente. Tiene que primero decir, you have a blue and a red t-shirt. Which t-shirt you are going to wear? ¿Me lo podría repetir? Sí. Solo necesitamos poner las dos opciones. Entonces necesita decir que tienes dos camisas. Una de un color y otra de otro color. Y después le pregunta cuál de esas camisas va a ponerse para ir a la ceremonia. Ok. Entonces sería... ¿Y cómo es que? Es que me dijo algo al principio, pero no recuerdo, no escuché bien qué era. Sí, que tiene dos camisas. Tiene una camisa de un color y otra camisa de otro color. ¿Y qué cuál es la que va a llevar a la ceremonia? Ajá. Ella me quiere ayudar. Sí, ajá. Es que como es colaborativo, acuérdense que es un aprendizaje colaborativo donde todos ponemos un poquito cada uno. Acuérdense que hasta... Entonces, tenemos que poner que tiene dos camisas, ¿ya? Diferente color, ¿verdad? Usted escoge los colores y después de esas dos camisas va a escoger una. Sería... tengo que decirle de la existencia de dos camisas. Por hacerlo más fácil, póngale he has two shirts. Y la el which es que está usando la palabra which. Which entonces sería which. Pero es que lo que me confunde es que cuando le voy a preguntar no voy a usar el which. ¿Cómo no? Pero usted tiene que poner primero el escenario, ¿ya? Vamos a hacer un, este es el ejemplo que yo les puse para que pudiéramos elaborar, o sea, nosotros hacer la pregunta. Yeah. Por ejemplo, we have pizza and hamburgers. We have pizza and hamburgers. Yes. Which one do you prefer? Sí. Entonces aquí le puse yo lo que tenemos, ¿verdad? We have pizza and hamburgers. Which one do you prefer? Tenemos pizza y hamburguesas. ¿Cuál prefieres? Pero no le puedo decir yo así. Which do you prefer? Porque no he puesto todavía yo las cosas que existen. Entonces, which one do you prefer? Pero, ¿de qué? O sea, ¿dónde la escojo yo? En este caso, usted le está preguntando la camisa, pero ¿de qué camisa va a escoger él? Usted tiene que poner la existencia de las camisas. ¿Cuáles son las que tiene él para escoger? Ah,
Entonces sería, we have to share blue and red. Mm-hmm. Do you prefer which? Which shirt are you going to wear to the show? Yes, perfecto. Yes, ahí está. Ahí está. Excelente. Okay. Next. Era con which. Mm-hmm. Why? Dice, why are you awake or despierto? No sé cómo se dice. Awake, awake. Awake, awake. Why are you awake? Mm-hmm. De ahí, la, who was the author? Author, no sé. Author, yes. La otra sería, how many do you need? How many do you need? How many K? How many do you need? Pero how many K? How many? Ay, no sé, eso no la. Solo eso puse. How many? Sí, pero ¿qué estaba pensando? Digo. En el teacher, en la tarea. Pero ¿qué, qué es lo que estaba pensando cuando usted elaboró esa pregunta? Sería. How many? No sé, camisas, una cosa así, camisas. How many shirts? How many shirts do you need? How many shirts do you need? Okay, muy bien. Uh-huh. Este, solo esa dice. No sé, ok, si enough, suficiente. Very good. Entonces tiene, solo practique el uso del which y siempre acuérdese que necesitamos tener un complemento en las oraciones siempre, porque si no, no es una oración completa. Si, por ejemplo, si yo digo, do you want? Yeah. Do you want? Si yo pongo eso, do you want? ¿Pero qué? ¿Qué quieres? Necesito ahí el complemento, ¿sí? Do you love? Do you love qué? No, no, no sabemos, ¿verdad? Si yo pongo, I walk. Sí. Ya. Ya. Ok. Entonces, es el complemento que le hace falta a la acción. Solo practique eso para que cuando a la hora de hablar se le escuche también así. No se le escuchen las. Esas son, son oraciones incompletas. Para tener una oración completa necesitamos tener el subject, el verb y el complement. Ok, very good. Thank you, Sara. Good job. Excelente trabajo. Yo sé que le está costando, quizás por falta de tiempo, ¿verdad? Porque yo veo que sí sabe usted inglés, pero como que. Estamos rusty es como oxidados, yes, que no queremos arrancar y con medio que lo haga y ahí vamos. No va a trabajar eso. Tiene que explotar eso que tiene para que pueda eso crecer. Si no, se va a quedar lo mismo. Se va a quedar enanita. Sí. Okay, very good. Good job. Excelente. Excelente. Vamos a ver con Sandra Villatoro, otra que tiene bastante madera, donde no quiere, está bien. Y es, ¿verdad? Que lo que pasa, teacher, en realidad yo sí soy consciente que en estructurar las oraciones sí me cuesta. Sí, uh-huh. Sí. Eso es lo que, pero yo más o menos hice la de antier. Sí. Uh-huh. De la primera, what this is my bad, la respuesta. No sé si está bien. La respuesta de. Es que dije, what's this? ¿Qué es eso? Y no sé, yo puse, solo esa es la oración, va. Ajá. Y ahí dije, it's my bat. Ok.
Bat is a bolso. Oh, bag. Bag, yes, De ahí la siguiente, where is your boot? My boots is that is on the table. What is, where is your? Where is your boot? Boot, the bota. Yeah. No, perdón, the libro. But oh, book. Yes, where is your book? My boot is on the table. Yo escucho boot. Book, yes, okay, book. My books is on the table. Si le pone la S, va a tener que my books are on the table. No, my book. My book is on the table. Is yes, on the table. Y la siguiente, who was is at your father's house? Okay, ahí no, who was? No, va. No, who was? It's at your father's house. No. Okay, who was? Yes. ¿Quién estuvo? Como quien dice, ¿cómo te fue de tus padres? Algo así, quise. No sé qué es lo que en realidad quiere decir. Pero, who was at your parents' house? Diría quién estaba en tus, en la casa de tus padres. Who was at your parents' house? Sería la oración, según lo que usted me dijo. Es que quería poner como quien dice, ¿cómo te fue? Algo así. Donde okay. Tus padres. Entonces, eso en inglés se dice así, vea. En inglés, se dice, did you have a good time at your parents' house? Yeah. Esto sería lo que usted quiere decir en inglés. Esto, así es como se preguntaría. Yeah. Did you have a good time at your parents' house? Esa es la forma como se preguntaría. Y si lo traducimos aquí, dice, ¿tuviste buen tiempo en la casa de tus papás? Yeah. Eso sí lo traducimos, pero si lo interpretamos, es lo que usted me está diciendo. Pero como quería usar el house. Ajá. Entonces, how was your visit at your parents' house? Yeah. Aquí sería, how was your visit at your parents' house? Yeah, ¿cómo estuvo la visita en la casa de tus papás? Sí. Entonces, la respuesta, digamos, un ejemplo, I am very good. Yeah, it was good. Esa sería la respuesta. Ok. Y la siguiente, who is she? She is my friend. Ok, very good. She's my friend. Y la otra le agarré copia. No le creo, se ve enojado. No, yo creo que ahí está todavía. Sí, no, está. La que dijo usted. No diga que es de ella. No, dice, we had kitchen on state. Which one do you like? Okay, we have chicken and steak, yes. For dinner, which one do you like? Yes. Yes, very good. No, no es suya, Sara. No, yo me asustó, dije que se iba a estar por mí. Okay, very good, excelente. Good job. ¿Y las otras? Que las otras no las tengo media chancomina. Y las otras no sé. Okay, mañana me la entrega, no se preocupe, tranquila. Mañana. Pero igual, guay. Ah, ok, mañana.
Sí, ok, very good. Excelente. Y faltaba, Carlos también me quedó debiendo ayer, ¿verdad? Sí. Ok, Carlos. Este, la primera, what does César on his day of rest? Ok, en ese caso, se usa así, what does Oscar do on his day off. Ese day off es día de descanso. Yeah. Okay. What does Oscar do on his day off? Yes. Okay. Okay, la segunda. When you go on vacation. Yes. When do you go on vacation? Pero ahí le falta el auxiliar. When do you go? Yes. On vacation. Yes. Entonces, when do you have your vacations? Yes. Vacations. When do you have your vacations? Yes. Very good. Where is your birthday party? Okay. Okay. Why did you call me? Why did you call me? Ahí donde dices, where is your birthday party? Es como que anda buscando el lugar donde es. ¿Dónde es la fiesta de cumpleaños? Okay, very good. Would you come to your house? Who come to your house? Solo eso. Pero me dijiste who, ¿verdad? Who? Go, do, come. Este sería who, así. Who. Who. Yes, ajá. Uh-huh. Will come to your house. Pero ¿y el auxiliar? Do. No, porque es tercera persona. Does. Who does, yes, ajá. Uh-huh. Come to your come house. To your house. ¿Así? Yes. Very good. Yes, I tell who does come to your house? Yes. Yeah, se ve como un reclamo. Who does come to your house? ¿Quién viene a tu casa? ¿Quién llega a tu casa? Okay. Mm-hmm. Yeah. Okay. Very good, excelente. ¿Y las otras? Yes, ajá. ¿Y las otras? Sí, la que dejó ayer. Why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Si le ponemos why does he have a meeting. Porque tenemos que poner el verbo en su forma base. Tiene el auxiliar. Why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Have. Sí. Yeah. Mm-hmm. La otra sería, where do she process the payments? Where does she process? Porque es tercera persona. Siempre que es tercera persona, lleva el does. Does. Mm-hmm. Where does she process the payment? Yeah, where does she process the payment? Very good. What does do Ingrid on Wednesday? Okay, ahí no, está al revés. What does do Ingrid on Wednesday? No, después del auxiliar que va. Yes. Does. Después del auxiliar que va. Yes, ahí alguien dice. Nombre. Ajá. Subject. Subject, yes. Ajá. ¿Y el subject quién es? Ingrid. Entonces dice, where does Ingrid? Yes. Do on the weekend. Do on Wednesday. Okay. What does Ingrid do on Wednesday? Yes. On Wednesdays. Okay. Y la otra sería, when does employee acquire the raw material. The raw material. The raw material. Yeah, when does the employee acquire the raw material? When does employee acquire the raw material? Very good, excelente. Tienen buena pronunciación, Carlos. Buen trabajo. Okay.
Very good. Excelente. Entonces, ahí ya no me debe nadie. Ok. Very good. Ah, no, ¿cómo no? Sandra todavía, sí. Ok, se las leo. Mañana, para que las ponga, para que no duerma ahora pensando en el trabajo. Ok, esto es lo que estamos practicando ahorita. Esto es lo que el libro dice. What does she do on, si se fija, aquí está el verbo en su forma base. Y aquí ya no está el verbo en su forma base, sino que ya está conjugado en la tercera persona. Se le pone el S, she visits other companies. O he goes, tercera persona. Our boss supervises. Miguel starts con la S, el de la tercera persona. Y en este lado, the information question, como lleva el auxiliar, no lleva ese, la conjugación, la tercera persona. ¿Ok? Entonces la primera dice, what does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. La segunda dice, where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company's headquarters. ¿Qué es headquarters? Headquarters es la oficina central de una compañía. Se le llaman la compañía madre. Yeah. Y las que están afuera de la compañía madre se les dice branches, como ramas, ¿verdad? Branches. Entonces, he goes to the company's headquarters. Va a las oficinas centrales de la compañía. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Y la otra, what time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Esa tenemos la pregunta y la respuesta. Okay. All right. Y tenemos aquí las oraciones que ustedes hicieron. Why does he have a meeting? Where does she process the payment? What does Ingrid do on weekdays? Wednesdays, lo siento. When does employee acquire the raw material? Yeah, eso es lo que tenía. Y tenemos este diálogo. What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and otras cosas, ¿verdad? Wow. When does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. Once es una frequency word que indica una vez al mes. Podemos decir once a week, once a day, o once in a lifetime, una vez en la vida. Yeah. El once quiere decir una vez. And what about you? What do you do? Well, y ahí va a dar la explicación. Yeah. Entonces, vamos a tener a Carlos y Sandra. Carlos es A y Sandra es B. What do you do on Wednesday? What do you do on weekdays? Weekdays. Week. Okay. What do you do on weekdays? Week. 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 Weekdays. Mm-hmm. Sandra? Está leyendo su WhatsApp. No, estaba concentrada. ¿Cómo iba a decir? Store work. I start to work at 1 o'clock. I prepare. Acuérdense que esta es una E. Pero aquí la última tiene una E al final, entonces se elimina esa E y esta suena como A. Y se tiene que escuchar la ra. I prepare. The machines and the machines and ¿qué más? And answer the phones. And answer the phone. Okay. Carlos? Well, when does your supervisor check all the things you do? Actually, they check once a month. Check.
check. Yeah, actually. He checked. Checks. One a month. Once a month. Yes. Okay. Carlos. And what about you? What do you do? Well, okay. Ahora usted comienza, Sandra, y Carlos le responde. Okay. What do you do on weekdays? Carlos. I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and. And qué más? Usted le agrega algo que usted hace. And. En Carlos. Es que ya se está listando. No, hombre, que mire. Póngalo a hablar también. Que encima, aproveche. No es tan quieto. I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and. And ponga ahí and hug my kids y abrazo a mis niños. Yes. Ah, okay. Hug my kids. Hug my kids. Yes. Hug my kids. Very good. Sandra? Wow. When does your supervisor check all the things you do? Check. Yes. All that things you do. Actually, he checks once a month. Once a month. Very good. And that's about you. No, what did you? And what? And what about you? What do you do? Well. Mm-hmm. Very good. Excellent. Good job. Yes. Good. Damaris, please. Con Edwin Rivas. Freddy, how are you? Calladito, no dijo ni buenas noches ni nada, solo se metió así. Okay. Damaris, Edwin, yes. ¿Quién primer? Damaris, es la dama. Sí, ya tiene que comenzar. Mm-hmm. What do you do on weekdays? Weekdays. Weekdays? Mm-hmm. I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and check mail. Check the mail, okay. Wow. When does your supervisor checks all the things do you do? The things you do. The things you do. Yeah, the things you do. Okay. Wow. When does your supervisor checks all the things you do? Actually, she checks once a month. Yeah, he checks once a month. Actually, she checks once a month. Yeah, en el checks, acuérdese, es como que estuviera diciendo cheque en español, pero sin la E al final, checks, y solo le pone la S. Checks. Mm-hmm. Actually, he checks once a month. ¿Sigue mejor? A month.
And what about you? What do you do? Well. Okay, very good. Ahora, switch places. What do you do on weekday? I start to work at 1 o'clock. I start to work at 1 o'clock. Prepare the machines in. ¿Y qué? ¿Qué le grabo ahí? Cualquier cosa, lo que usted hace en el trabajo. And type letters o write reports. Write report. Okay. Wow. When does your supervisor check the things you do? Okay. Wow. When does your supervisor check all the things you do? Wow, when does your supervisor check the things you do? Okay. Actually, he checks once a month. Very good. And what about you? What do you do? Mm-hmm. Wow. Well. Yeah, well. Casi grito. No, está bien. Well, yes. Very well. Good. Well, yes, very good. Excellent. Eugenia and Martha, por favor. Empieza, Eugenia. What do you do on weekdays? Weekdays. What do you do on weekdays? Mm-hmm. I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and answer calls. Whoa, when that's your supervisor check the things you do? Yes. Actually, he checks once a month. Yes, once a month. Uh-huh. Once a month. Una vez al mes. Once quiere decir una vez. A month en el mes. Si dice once a week, es una vez en la semana. Once a day, una vez al día. Día. Y una once in a lifetime, una vez en toda la vida. Yes. Okay. What do you do? Mm-hmm. Well, very good, excellent. Ahora cambien de lugar. Eugenia's B. What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. Prepare the machines and otra cosa que haga. And talk to customers here. Y hablo con los clientes. And talk to customers. To customers. 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 Mm-hmm. Wow. When does your supervisor check are the things to do? Actually, he checks once a month. Mm-hmm. And what
And what about you? What do you do? Well. Well, very good, excelente. Okay, ahí estamos con la lectura. Vamos a seguir mañana. Y mañana vamos a hacer la plataforma. Si alguien no la ha comenzado, mañana vamos a hacer los primeros tres ejercicios, ¿ok? Voy a pasar lista y nos quedamos ahí. Vamos a ver. Just a second. Vamos a Carlos Eduardo Alarcón. Good night, teacher. Good night. Christopher Manuel Vázquez Méndez. Good night. Good night, Damaris Lizeth Guevara Herrera. Good night, teacher. Good night, David Alfredo Leiva Ortiz. Good night, teacher. Good night, Edwin Samuel Rivas Melgar. Good night, teacher and class. Good night, and class. Evelyn Yahaira. Good night. Good night, Freddy Enrique Vázquez. Hey, Helen Saraí Hernández. Good night. Good night, José Adonai Mendoza. Good night. Good night, José Francisco Hernández. Hey, Jocelyn Tatiana Anaya Pérez. Good night, teacher. Good night. Good night, José Orlando Barrera. Good night, teacher. Good night, Martha Esther Ayala Díaz. Good night. Good night, Miguel Alexander. Nancy Eugenia Alvarado. Good night. Good night. Osvaldo Vladimir Garay. Good night. Good night. Sandra Elizabeth Villatoro. Good night. Good night. Sara Yamilet. Good night, teacher. Good night. Teófilo Leonardo. Good night, teacher. Good night. Jacqueline Adriana López. Maricela Stephanie. Maricela, no. Okay, Freddy, ¿verdad? Freddy. Yeah. Ahí está Freddy. Okay. ¿Alguien que no haya nombrado? ¿Están bien todos? All right. Yeah. Okay, then I see you tomorrow. Have a good night. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, nos quedamos. No, I see you tomorrow. No, I see you tomorrow. ¿Está bien? All right. Bye, Sara. Bye, Sandra. Bye, Ellie. Bye, teacher. Bye, Freddy. Bye. Good night. Good night, Freddy. See you tomorrow. See you tomorrow. Yes.